Bueno, pues ahora estamos aquí en esta. Actualmente es una cancha parecido como al fútbol rápido, que bueno, como se puede ver aquí se adaptó en un tiempo aquí. En esta parte eran también parte, digamos, de las regaderas. Y bueno, pues aquí se jugaba en este patio. Todavía se juega, se pueden ver ahí cómo están ya las tribunas para el público. Y como la cancha es, como ven, es pues no muy grande, el contacto físico es también muy cercano, entonces le hace honor al nombre, se le puso el nombre de rudo, ¿verdad? También, que aquí también pues se juega apasionadamente. Y aquí, bueno, también se usa mucho el rebote de las paredes para, ahora sí que también para poder jugar. Como también en algún momento se ha utilizado esta cancha también para jugar voleibol, como aquí también se ve, se la marca. Pero bueno, aquí es se ha ido adaptando a la casa también para las necesidades que van surgiendo. Y bueno, aquí tenemos esta canchita. Aquí de este lado lateral, pues es otra sección de cuartos que se le llama el hotelito, de donde también pues actualmente están ahorita los teólogos. Okay, y aquí está, aquí duermen, vaya, y acá hay parte de la formación. ¿Estos son Sí, aulas? es la biblioteca abajo y arriba que es la sección de laboratorios. Okay, perfecto. Ah, okay. Sí, claro. De ahí vamos a ver ahorita el fortín. Recordar que, bueno, pues en la época de la Revolución, en la época incluso de la época cristera, pues se suscitan muchos conflictos bélicos, muchas cuestiones que tienen que ver con personas armadas e incluso algunas construcciones que están por aquí en Santana tienen estos orificios o estos vanos que se dejaban como para sacar las armas, ¿no? Que eran fortines prácticamente, como lo llamamos. Entonces, aquí hay una torre desde la que podemos apreciar los fortines. Bueno, actualmente aquí es se le conoce como la cabañita. Se ha ido adaptando también para tener aquí nuestros momentos de convivencia, las carnes asadas, ¿verdad? Riquísimas. Aquí eso es parte de lo que, pues ahora sí que era el palomero que todavía sigue funcionando. Aquí de la hacienda y aquí en la esquina es donde vamos a ver ese pequeño fortín que era pues precisamente como de vigilancia, ¿no? También. Vean, esta es una medida interesante. Si se han percatado hoy en día en las ciudades, se le pone malla a los templos para evitar precisamente que las palomas hagan estragos, porque el excremento de paloma o el guano, que es el excremento de los murciélagos, son veneno para la cantera. Yo siempre he dicho, no podremos, en vez de colocar una malla y afear las fachadas de nuestras iglesias, colocar un palomar de esta tendencia. Finalmente, las palomas saben qué es de ellos, ¿no? Ahí está el resultado. ¿Este palomar cuánto tendrá desde que surge la hacienda? Es Siempre muy está. probable. Desde que se hizo la hacienda, perfecto. Ahí está, ¿no? Ojo para nuestros restauradores de la ciudad de León y aledañas. Un palomar creo que podría funcionar más que envolver en malla las fachadas de nuestras iglesias. Y bueno, podemos observar, por supuesto, la envergadura de los muros, ¿no? Son fortines, son haciendas que reciben gente armada y que estos muros sirven para protección, ¿no? Son muy los muros anchos y, por supuesto, los contrafuertes. Pues aquí está el fortín, uno de los fortines que quedan todavía de la hacienda. Pues ahí se ven también las hendiduras, ¿no? Donde sacaban también los rifles como protección. Y aunque bueno, actualmente pues ya también ahí las abejas han ido haciendo también aquí su sitio, ¿no? Para estar. Ahí estamos viendo, ¿no? Este tipo de arquitectura que la vemos todavía más explícita, por ejemplo, en Veracruz, donde hay fortines mucho más grandes, pero que no dejan de contar los mismos elementos, ¿no?
La parte alta que sirve como lucernario, las oquedades que sirven para exponer las armas y estar siempre pendientes de no sufrir una emboscada, de no sufrir el dominio de algunas personas no deseadas. Entonces, la hacienda se caracteriza, obvio, pues por estos muros de gran envergadura. Y el fortín, pues qué decirlo, ¿no? Este altar igual, al parecer, es desde la misma época que surge la hacienda. Y ya vemos en este altar una... Bueno, es más posterior. No, ya. No el altar, pero el muro, vaya. Sí, sí, una puerta. Es un portón. Es una influencia neoclásica. Pero vaya, era una puerta para que entraran las carretas y luego lo convertimos ya en altar. Okay. Podemos ver este acceso enmarcado que es de una influencia neoclásica, lo vemos en el frontón triangular. Y bueno, me comenta el padre que era el acceso para las carretas. Sin embargo, bueno, después cuando delimitamos ya lo que es la hacienda, se convierte en un altar. ¿Esto es un ábside, padre? Aquí es la parte, ahora sí que trasera del auditorio. Ah, del auditorio, lo que estamos no, viendo una aquí. Iglesia. No, no, okay. No. Ese es el auditorio, ahora también lo veremos. Sí. Oh, pues está inmenso el recinto, es bastante área. Pero bueno, es bastante área que también hay que limpiar, que también hay que mantener, ¿verdad? Es ahí donde viene la cuestión interesante. Al principio del programa que antes llegaban muchos muchachos, muchas vocaciones, pues sí, nos repartimos toda la casa y pues lográbamos mantenerla, pues ahora sí que presentable. Ahora como han disminuido el número de los muchachos que ingresan, pues ya nos vamos turnando zonas. Un día pues, se limpia una zona, otro día otra, y es como más o menos logramos mantenerla, pues ahora sí que la casa pues presentable. Aunque también es cierto que en otras temporadas pues se requiere también las obras de mantenimiento, sí, ¿no? Claro. Que también esta casa pues sí requiere también mucho cuidado. En ese rubro, padre, ¿cómo se va compilando el capital? Porque es necesario, ¿cómo se va compilando el capital precisamente para este mantenimiento? ¿Es solamente a través de buenas obras o tienen algún sistema, no sé, se vende esto, se vende aquello? Pues, bueno, principalmente la manutención aquí del seminario, bueno, una parte viene de lo que es la economía general de la congregación, destina recursos, que claro que esos recursos pues vienen tanto de bienhechores como también de aportaciones que se hacen de las parroquias donde estamos trabajando. Y aquí a los muchachos que están aquí pues, en el seminario, pues también se les pide una, pues ahora sí, una colegiatura. Entonces como que de esos rubros es donde se va cubriendo, pues ahora sí que todas las obras de mantenimiento. Ya otras son ocasiones especiales, ¿no? Que por ejemplo hace poco tuvimos a Kermés, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Fruto de ello pues también será para las obras. Claro. O en otros momentos también hay bienhechores que específicamente para algún área, también pues nos han ayudado. Okay, perfecto, aquí vemos la alberca, ¿verdad? La alberca que pues ya... fue la alberca. Fue la alberca. Fue la alberca, sí. ya no funciona como tal, ya hace buen tiempo. Y bueno, pues aquí queda, pero aquí muchas generaciones. Bueno, el padre Alfredo seguramente aquí se dio todavía muchos chapuzones todavía. Se usó, pero no se mantenía el agua limpia. Sí, es que no hay maquinaria que la esté filtrando y reciclando. Uh-huh. Y bueno, esta construcción pues todavía es más nueva, ¿no? Vemos aquí ya tabiques aparentes, vemos esta construcción ya con acabados, base cemento y demás, esto es mucho más contemporáneo. Sí, aunque a esta se le ha dado una, últimamente, ¿no? Una remodelación, ya. Más o menos tendrá como unos 6 años yo creo, que se hizo esta remodelación. Y ya bueno, que se le quiso dar como él es el estilo, ¿no? Sí, claro. Como es de hacienda, los colores... Sí. Que fuera así como que se fuera notando todavía parte de la hacienda. Igual aquí también vemos aquí esta entrada del auditorio,
¿verdad? Que también es muy, muy reciente. Okay. Este acceso, ¿sí? Casa de los trabajadores de la hacienda. A mí me tocó el colar, llevar el colado en los hombros, los botes de cemento para hacer la parte de arriba. Fue en 1960 que hicimos el segundo piso. Entonces ahora parece todo parejo, pero no, nomás había un solo piso y en 1960 se le hizo el segundo piso. No, pues he estado prácticamente todas las etapas, padre. Es una fortuna contar con todas sus memorias aquí en este programa. Este acceso al auditorio me recuerda estas plantas salomónicas, ¿no? Recordamos el templo de Salomón, una nave central más alta, dos naves laterales más bajas. Seguramente por ahí hicieron esta analogía, recordando que nuestros recintos de adoración son el edificio como tal, la parte estructural, la parte constructiva, más este mensaje interesante que siempre nos tratan de dar los arquitectos. Bueno, pues aquí estamos ahora a la entrada ya del auditorio. Aquí, como decía hace un momento, a mano derecha está la biblioteca. Y bueno, pues ahora vamos a acceder aquí a nuestro auditorio. Oh, sí, sí. Es donde tuvieron su evento de independencia. Que aquí tenemos pues también nuestros eventos, ¿no? Que hay de cotidiano, tanto de las comidas como también a veces eventos culturales como presentaciones de pastorelas, que la estudiantina, algunas celebraciones también tenemos aquí de la misa, momentos de oración, retiros, a veces aquí también se han dado pues ahora sí que conferencias. Muy bien, ¿se cuenta con todo el mobiliario o de repente hay que traer mobiliario? De ordinario aquí lo tenemos, bueno, tenemos aquí ya mesas propias, igualmente sillas. En algunas ocasiones sí se solicita también otro mobiliario, pero sí de ordinario aquí contamos con él. Okay, aquí hay eventos, por ejemplo, para cuando es nuestra Semana Mayor, aquí hay eventos, Semana Santa, Pascua. En algunas ocasiones es que como coincide también que nos vamos de misión, entonces comúnmente pues aquí no estamos, ¿verdad? Ah, ya en toda la localidad, no solamente en el recinto. No. Ah, ya, aludiendo precisamente al Monte de las Calaveras. Pues muy, muy buen auditorio. Y acá en algún momento habrá una pastorela. Sí, también. Tenemos, igualmente ha habido villancicos. Sí. También hemos tenido villancicos también. Okay. Algunos concursos en honor a Santa Cecilia. El mes de noviembre también hemos tenido. Okay. En cuestión de vocaciones, en cuestión dedicación, vaya. Por ejemplo, tenemos que nuestra catedral basílica pues está advocada a nuestra Madre Santísima de la Luz, algunos otros recintos, pues misma situación. Vaya, ¿tenemos un patrono en este recinto o...? Aquí en este lugar, bueno, aquí en específico, en el auditorio no. Pero el recinto en general. Ahora sí que está dedicado, bueno, María Niña es la patrona principal y ya después, por ejemplo, en la sección que veremos ahora del aspirantado, o igualmente también Seminario Mayor, que será el equivalente en Seminario Diocesano, está el señor San José, que está, okay. Ahora sí que es el patrono menores. Y ya lo que es en la etapa de filosofía, pues es el gran filósofo Santo Tomás de Aquino, que sí, también es el patrono también de los teólogos, sí, y filósofos, okay. También. Pero el templo es para Señora Santana. La parroquia, sí, dedicada a Señora Santana. La madre de la Virgen María. Y me pregunté porque vi ya dos veces a nuestra Virgen Morena. Dije, capaz que está pues advocado a la Virgen Morena. Entonces vamos a ir al aspirantado. Sí. Nuestro padre fundador, los últimos años de su vida, se dedicó mucho a honrar a la Virgen de Guadalupe. Sí, los últimos años. La nombraba mucho. Sí. ¿De dónde llega, perdón, el padre, nuestro padre? España. De Navarra, España. Okay. Entonces la conoce. De Navarra, España. Difícilmente conocía a la Virgen de Guadalupe, pero yo creo que la conoce. No, sí, la conoció. Sí, ya la conocía. En el seminario llegaron
en tiempos de la persecución cristera, seminaristas llegaron a su seminario a seguir formando. Y eran estandartes de la Virgen de Guadalupe. Y ahí la conocieron. Y en la Catedral de Navarra está un altar lateral dedicado a la Virgen de Guadalupe. Entonces llega aquí, pues se enamora, ¿no? Totalmente. Yo veo esta Virgen o esta representación mariana y como este sincretismo, ¿no? Que se suscita ya en esta zona. Uh-huh. De dejar ya el politeísmo y pues darnos cuenta de esta deidad única que estaba llegando de la mano de los españoles. Uh-huh. De hecho, también es curioso que, bueno, nuestro padre fundador, siendo español, en España pues sabemos que prima a la Virgen del Pilar. Así es. Es una advocación muy, muy fuerte. Y ya por la zona de donde era nuestro padre, ahí porque es Estela, está también la Virgen del Puy. Entonces, bueno, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención de cómo es que él adopta a la devoción de la Virgen de Guadalupe. O sea, porque allá para un español es fuerte este tema, sí, de las devociones. Muy arraigado. Entonces, dejar algo por una nueva advocación a mí me llamó mucho la atención. Y entonces sí, él la adaptó con muchísimo cariño. Aunque también creo que parte de ello pues tiene que ver la historia personal, ¿no? Cuando sí, él está terminando sus estudios, se enferma de tuberculosis, y entonces pues ya no lo querían ordenar porque ya estaba desahuciado en ese tiempo. Entonces ahí se cuenta la historia que él pues le pide, ¿verdad?, también ahora sí que también a Virgen de Guadalupe si le permite también ordenarse, venirse de misionero. Entonces también como que ahí, ¿verdad?, nuestra morenita ahí, claro, tuvo que ver algo. Claro, total, ¿no? Uh-huh. Oh, muy bien. Uh-huh. Es interesante saber también pues esta parte bibliográfica, porque luego vamos atando cabos y damos con esta situación, ¿no? Sí. Vemos este gran muro, es original, ¿no? Se ve a leguas. Vemos la parte de mamposteo que fungía como una cimentación. Y luego vemos ya los mampuestos de tabique. Y nuevamente pues es de resaltar la envergadura del muro. Muros de 60, 90, 1,20 de ancho. Pues aquí en la sección en la que nos encontramos es aquí el aspirantado. Aquí es donde comienza propiamente la formación de los más chicos. Actualmente aquí están tres salones de clases, primero, segundo y tercero. En la parte de arriba, bueno, de aquel lado enfrente, están lo que son los dormitorios. Tenemos acá lo que es la ropería. Y bueno, ahí están, vemos dos imágenes, ¿verdad?, que están de bulto, de cantera, al Señor San José y la Virgen María. Los papás terrenos del maestro Jesús. Y bueno, pues ahora coincidimos con el receso. Sí, saldrán los muchachos de sus clases. Oh, entonces ahorita seguramente vamos a echar food o. Qué bien, es interesante la vez pasada que venimos, pero al otro recinto donde está el padre Yushua. Uh-huh. Y cantaron una canción que se me hizo muy, muy interesante, muy bonita, la de María, tú eres padre y madre, algo así se llama. Sería, tú eres de los que hemos dejado padre y madre, sería, ¿no? Así yo es. Creo que sí. Sí, no, sí. Híjole, me llegó, yo que salí por temporadas cortitas porque jugué fútbol fueras. Ajá. Ah, cómo me dolía dejar a papá y mamá, ya me imagino ustedes. Y aunque también es cierto que en la formación como misioneros, que sabemos que es el que va enviado de parte del Señor a llevar el mensaje, pues también en la formación uno va adquiriendo como ese desprendimiento de tu tierra, de la familia, de las costumbres, sí, para ir al lugar, ahora sí que somos enviados, y llevando ese mensaje, y lo llevamos ahora sí que con alegría. Entonces en la formación uno va adquiriendo como esa capacidad de desapego, de desprendimiento. Y te das cuenta que ha sido pues uno entre muchos para llevar el mensaje, ¿no? Hay que concientizar, yo creo, esa situación y de ahí viene el desapego. Sí. Pero qué fuerte. Eso, pero bueno, también es cierto que, aunque bueno, vamos adquiriendo esta capacidad, pero también es cierto que la gracia de Dios nos va ayudando en todas las áreas. Eso también sí, para poder tener ese desprendimiento. Sí, porque a fin de cuentas es, el ser misionero también es una vocación. Sí. También es un llamado de Dios. Y para poder responder esa vocación, también Dios nos da los medios para poderle responder. Hay algo bien interesante. Yo cuando era joven escuchaba un grupo pues de hip hop. Me gusta mucho el hip hop.
Pero luego el cantante hoy en día ya no es artista público, ahora se dedica precisamente a la vida crística. Y menciona algo bien interesante, cómo Dios va cambiando tu química para que se suscite todo esto, ¿no? Uh-huh. Aquí, bueno, tenemos la escultura de Señor San José con el niño Jesús en brazos. Sí, ¿verdad? Sí. Y allá tenemos una advocación mariana. De la Virgen María. Imagen mariana. Aquí en el mes de marzo, que es la fiesta del Señor San José, el día 19, bueno, aparte de hacer la parte litúrgica, ¿verdad?, de oraciones y la Santa Misa, también se organizan lo que son las Olimpiadas Josefinas Deportivas. Entonces aquí durante una semana, pues tenemos ahora sí que las diferentes disciplinas, ¿no? Tanto el fútbol, el básquetbol, el voleibol, como aquí vemos en la cancha, un poco de natación, de atletismo, también de lanzamiento de bala, de disco. ¿Verdad? Tenemos también, y de hecho aquí el padre Alfredo, nuestro grande promotor en estas Olimpiadas, de hecho, según me acuerdo parece, ¿verdad?, fue de los que las iniciaron. Aquí mi padre nos puede contar un poquito, mire, acerca, ¿sí?, de ello. Usted inició Olimpiadas aquí en el seminario. A ejemplo de los salesianos, porque yo tengo un hermano padre salesiano. Oh, okay. Y entonces procuramos que también aquí hiciéramos esos eventos con equipos, con su propio uniforme y con mucho ambiente. Muy alegres nuestras Olimpiadas. Qué bien. Y de ahí se quedaron, vaya. ¿Cada año? Cada año. 4 años, cada año. Cada año se hacen. Oh, qué es. Sí. Y también hay que inventar porra y hay que hacer, sí, una, claro, pirámide, claro, y todo que eso. Que esté todo ad hoc. Sí, sí, sí. Sí. ¿Difícilmente hacen eventos fuera del seminario o también acontecen fuera del seminario algunos eventos? Son a lo mejor menos frecuentes, pero sí, por ejemplo, hace poco en la semana de Pascua, por ejemplo, tuvimos una participación con el Seminario Diocesano de La Paz, que cumplía 60 años de haber iniciado, y entonces fuimos también allá a participar. En otro tiempo, de hecho, casi cuando entré, en el 95, tocó participar también, cuando fue el Seminario de Guadalajara, ¿sí?, también hizo su aniversario y nos tocó participar. Entonces sí, y también en otros momentos hay de repente torneos de fútbol con otros equipos de otras escuelas. Ayer, de hecho, iba a haber un partido, bueno, hubo un partido también con otra escuela, y es así, de repente, igual hemos ido también a otras escuelas también a tener alguna participación. Ok, y podrían alojar algún evento aquí también, digo, un evento que tenga la intención y el fin también, uh-huh, de lo que tiene el seminario. Por ejemplo, aquí es muy conocido el torneo de los barrios, ¿no? Sí, de repente, claro. Yo, o de los soles. Sí, los dos. Sé que en algunas temporadas han entrado también algún equipo a participar. Okay. Oh, es muy, muy interesante mostrar hacia el exterior la vida que se suscita, porque luego tenemos muchos estigmas, luego tenemos mucha ignorancia en cómo se vive la vida aquí dentro del seminario, y bueno, pues ya nos damos cuenta que es una vida común, vamos a llamar, una vida normal, una vida pues que también es muy atractiva. Sí, a veces como que el común es que todo el día están rezando. Así es. Esa es como la idea más, sí, común de cómo se vive en el seminario, pero bueno, sí, es cierto que tenemos momentos de oración, claro que sí. Pero también tenemos, bueno, pues momentos de estudio, momentos de deporte, de convivencia, actividades también culturales, también, y bueno, luego también pastorales cuando salimos al apostolado, a la misión, pues también es aquí que tenemos muchas actividades, y también hay trabajo también aquí, ¿verdad? Como aprendemos también a... ¿Tienen talleres? Pues bueno, el trabajo es de mantenimiento de la casa, por ejemplo, con eso tenemos, claro. Como ya comentaba el padre Alfredo, pues algunas veces nos ha tocado, ¿verdad?, de remodelación de la casa, pintar aquí. A nosotros también nos tocó pintar en algún momento estos muros, también aquí para mejorar nuestra casa, o a veces en el empastado, que ahorita lo veremos, pues de sacar las escobillas, ¿no?, que son como la plaga de repente, o en la casa Christopher, que también la veremos, pues ahora sí que cuando se levantaba la cosecha, también a veces nos tocaba también trabajar en ello. Sí, sí, la verdad es que con el puro mantenimiento de la casa tienen para aprender carpintería, plomería, albañilería, de todo. Y por ejemplo, sería factible que alguien viniera a dar un curso muy específico, no sé, de carpintería, por ejemplo. ¿Saben qué? Para dar mantenimiento, es mejor esto, es mejor aquello. ¿Se ha suscitado o no se ha suscitado? Curso como tal, a lo mejor no, pero sí tenemos carpintería. Sí, ya ha habido en otros tiempos
a algunas personas que se han dedicado a ello, ¿verdad? También a la carpintería, para el mantenimiento de la casa. También hemos tenido un horno, aquí también se preparaba el pan, también el bolillo, recién hecho, calientito, todo muy rico. Ya también ha habido eso. Sí. Y este muro es el que divide la cancha ya como. Sí. Ahora sí vamos a ver lo que es el empastado, el campo de fútbol.